Luis Manuel Vázquez Morales, la maestra Andrea Olimpia Guevara Hernández, Natalie Varela Valdierra, Ramón Santa Cruz Cano y Salvador Nicolás Gómez Pérez. Entonces, ellos son los autores de este libro, que además fueron coordinados espléndidamente por, en su papel de secretario técnico A y B, Adriana Carroll y José Antonio Aguilar Durán. Entonces, estamos hablando de un equipo que yo creo que es de lo mejor. Será rudo, pero al final está este libro, bueno, por ahí anda, que es una materia extraordinaria y que seguramente seguirá, como decía José Antonio, Antonio Marvel, expandiendo las fronteras de la huella cultural de Tlaxcala en el mundo. Felicidades. Que los niños y las niñas van creciendo y van comprendiendo su entorno. Si esto es así, entonces el libro de nuestros saberes, que conforman la familia de los nuevos libros de texto gratuitos, de esta gran familia que se ha presentado y que ya estamos utilizando ahora en todas las escuelas del país, desde luego en Tlaxcala, pues lo que acumula, lo que busca es rescatar todo lo que conocemos nosotros como cultura a nivel nacional. Pero en nuestras instituciones estatales y nacionales, para compartir la visión de que nuestra entidad posee una gran riqueza histórica de gran trascendencia para México y para la humanidad. Deseo que estas páginas de estos libros aviven en el corazón de los tlaxcaltecas, sobre todo de nuestros niños y de todos nosotros, porque es un libro que también seguramente muchos adultos querremos leer, querremos tener en nuestras manos para poder seguir enriqueciendo nuestros conocimientos y sobre todo el orgullo de ser tlaxcaltecas y el espíritu guerrero de proteger nuestro gran legado y que sigamos haciendo una nueva historia para la cultura de Tlaxcala. Muchas gracias.